Hola, espero que os vaya bien en lo personal y con la guitarra. Ya tenéis un vídeo de falsetas de bulerías por la. Pero teniendo en cuenta el interés que hay por este toque, aquí tenemos una segunda parte. Ponemos la cejilla al 2, el metrónomo a 210 y empezamos con una falseta. Bueno, vamos a ver cómo es esta falseta. Ponemos la media cejilla desde la cuarta en el traste 3, estos dos dedos aquí abajo y empezamos haciendo arpegios. Y ahora hacemos lo mismo, pero poniendo esta postura que es un re novena. Y lo ponemos con cejilla al 2, como con dos séptimas, pero los dos dedos más arriba y este aquí. Y hacemos lo mismo, pero con la quinta y la segunda. Con la primera. ¿Has visto? Esto es lo mismo que si hiciéramos, ¿vale?, el re menor y el do menor séptima, ¿no? Pues lo hacemos aquí. Bueno, ahora vamos a ver un trocito de falseta muy vistoso. Vamos a ver cómo se hace esta falseta. Vale, vamos a hacer una de bajos. Falseta. Ponemos esto que es como fa, ¿verdad? Pero solamente con la media cejilla desde la quinta y el bajo aquí en la sexta. Pulsamos tres cuerdas. Y fa. Ponemos media cejilla como en la, pero en el 5. Y así ponemos do. Este bajo queda mejor. Estamos haciendo, sería este, igual que este, aquí, ¿no? Lo que pasa es que nos pilla mejor así.
que dejar la cuarta libre y entonces puede que te cueste. Pues podríamos hacerlo así. Vale, vamos a hacer otra con bajos. Esta empezamos aquí con media cejilla en el 3 desde la quinta con la tercera. Menor esta última, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hacer la última, que es facilita. Estas son facetas facilitas para que las podamos hacer sin demasiada dificultad. ¿Has visto cómo va, no? Hacemos media cejilla, como poniéndola, pero aquí. Y damos con el pulgar 3. Bueno, agradezco vuestros comentarios y me gusta y espero que lo visto sirva. Hasta la próxima.